buenas, sentíos, bienvenidos de nuevo a la naturaleza con Belrion. Hoy estoy en un pueblo llamado Cenicientos, situado en el suroeste de la Comunidad de Madrid. Estamos en la Sierra de Gredos, en una pequeña porción de la Sierra de Gredos, en Madrid, porque la Sierra de Gredos pertenecería más bien a Ávila, la parte grande, por decirlo así. He venido por la M501, llamado comúnmente Autovía de los Pantanos. La idea es llegar a la Peña Bubero, o Peña de los Cenicientos, se le conoce mejor por el segundo nombre. Está a unos 1.252 metros de altura, más o menos. Este es el inicio de la ruta, que os recomiendo empezar por aquí. Si me queréis acompañar, sed bienvenidos. ¡Adelante! He visto que comentan por internet que la gente viene por la carretera de los coches. No hace falta, no es necesario. Y además decían que no se podía traer mascota debido a ello. Hay un camino que va paralelo a la carretera que se puede utilizar perfectamente, ¿vale? Y no tiene ningún peligro y es totalmente seguro. Os lo pondré en el track al final del vídeo. Sabéis, como siempre os suelo poner al final del vídeo. Y yo creo que utilizando el caminito este que he utilizado yo, podéis traer mascotas, podéis andar sin peligro, porque por la carretera es bastante peligroso, ¿vale? Los coches van a 70 o incluso más y yo no lo veo oportuno, ¿vale? Así que lo dejaré en el track para que vengáis totalmente seguros. De momento el camino había discurrido más o menos sin árboles, había algún roble, alguna cosa así, pero ahora ya estoy empezando a entrar en un bosque de pinos resineros. Son unos pinos los cuales les hacían un corte transversal así en el tronco, ¿vale? Profundizando un poquito por la corteza, y caía por la propia gravedad la resina, como la sangre del árbol. Esa resina tenía diversas propiedades, además se podía utilizar en diversas cosas, pegamentos, cauchos, etc. Estoy teniendo un día tremendamente agradable, un día muy agradable, tal vez algo de calor. Estoy a mediados de octubre de 2022 y nada, pues con ánimo estoy subiendo, más o menos me estoy defendiendo y con mucho gusto de enseñaros las cosas que os voy a enseñar. Sobre todo no os desaniméis si veis que la cuesta se pone así, graciosa, ¿vale? Coge inclinación y todo esto. Sobre todo si lleváis mochilas así, cargadas, como llevo yo con el agua, el bocadillo, etcétera, una cazadora por si acaso y todo eso. No os desaniméis, ¿vale? Vosotros poco a poco, cada uno a su ritmo. Yo os aconsejo que en el monte o en sitios así en la vida, no hagáis carreras con nadie, no hagáis a ver quién llega primero, tonterías así de esa índole, sino que directamente vosotros id a vuestro ritmo, ¿vale? Disfrutad del entorno, disfrutad de la paz del bosque, disfrutad lo que la naturaleza puede daros, ¿ok? Seréis felices, no solamente al llegar a la meta, sino en el camino. Sí, señor, que es muy importante. Thank you.
una vez que llegamos a este punto, que podemos ver la peña de los Cenicientos allá arriba, ok, deberemos girar a la derecha. Y ahora sí que sí, va a haber una cuesta bastante graciosa hasta lo que es la peña. Pero bueno, ya estamos llegando. ¡Vamos para allá! Que no os importe subir cuestas despacito, que no os importe para nada. Paso a paso se llega el camino, se llega el destino, sí señor. Estoy disfrutando muchísimo. Hace un día estupendo, glorioso. Voy a continuar, que ya estamos cerca, venga. En esta última parte tenemos que trepar un poquito, se pone un poquito bastante más duro, ¿de acuerdo? Pero está ahí mismo, ahí tenemos la peña, tengo unas ganas tremendas de verla y enseñároslo a vosotros. ¡Venga, vamos! Los socavones que habéis visto son provocados por la erosión del agua. Ya sabéis, como decía Bruce Lee, ¿no? El agua puede parecer que no sea dura, que no sea fuerte, pero con el tiempo es capaz de socavar la roca, ¿verdad? Pues lo mismo ocurre aquí. Ha hecho una especie de ya cañones en la roca, empieza poco a poco, una gotita, luego otra gotita, o el hielo lo resquebraja, y al final acaba haciendo un cráter, acaba haciendo un verdadero socavón en la roca. Ok, la estructura esta que hay por aquí, ¿vale?, que os he enseñado, es de los bomberos. Es sencillamente una torre de vigilancia contra el fuego, ya que hubo aquí un incendio en el año 2019, en junio, por ahí. Ok, y ahora tienen bastante más cuidado, lo cual se agradece muchísimo. Sí. Y nada, con estas vistas que os dejo aquí, sí señor, un buen like se agradecería. Si no estáis suscritos al canal, suscribiros sin miedo, hombre. Sí, señor, decírselo por ahí, amigos, familiares, gente. Y un fuerte abrazo. Que tengáis un honor enseñaros estas cosas. Y nos vemos. Hasta luego.